muy poco y debería saber más. Digamos, yo sé que en mi familia hay un par de diarios que nunca he leído y siempre me digo que debería leerlos y está mal que no los lea. Debería leerlos para conocer un poco más de historia. Yo más o menos sabía que habían pasado cosas muy horribles, pero precisamente respetando ese silencio de ellos, yo no preguntaba como sabiendo que los haría sufrir si preguntaba. Yo empecé como a entender un poco y a armar la historia y a indagar a raíz precisamente de un par de diarios que aparecieron cuando ellos murieron. Es muy personal. Hay gente que no quiere hablar más. Hay gente que no quiere escuchar por lo que nosotros pasamos. Y hay gente que quiere saber. Silvia Samoshko. Éramos como dos hermanas. Y un día vine a visitarla, como todos los días, porque íbamos a venir a mi casa, o yo fui a verla. Y no me dejaron entrar. Estoy largo rato afuera, digo, ¿qué pasó? Tú eres judía. Un golpe muy fuerte. ¿Por qué? ¿Judía? ¿Qué? ¿Qué cosa mala hemos hecho? Uno quiere como, ¿por qué este castigo tan fuerte? Cuando se aclaró que las mujeres con hijos pequeños podían ir a sus casas, la gente se apiñó hacia la puerta como si fuera la redención. Qué absurdo resultaba todo eso, cuando llegaron a sus casas y estas ya no existían. La tierra ardía, una mujer vio que su casa aún se mantenía en pie y le pidió al soldado alemán que le permitiera entrar para tomar comida para su niño. Él le autorizó, y cuando ella entró, él echó fuego a la casa con la mujer y con el niño dentro. Entonces todas las mujeres regresaron a la iglesia para sucumbir juntas. Se dieron cuenta de que había como una trampa en lo de la iglesia y se escaparon. Y empezaron a deambular de un lado para el otro, escondiéndose un poco en los bosques, un poco. La historia de mis papás es una historia muy angustiosa porque es un día a día de cómo sobrevivo el día. Mis papás se casaron durante la guerra en una hermosa historia de amor que de verdad lo pone a uno a pensar porque la vida seguía a pesar de la guerra y el amor existe a pesar de la guerra y a ellos los llevaron, como a todos los sobrevivientes, a un campo de desplazados. Ellos originalmente querían irse a Israel, pero no era fácil la entrada a Israel porque en ese momento Israel estaba recién formado y no era fácil que los dejaran entrar. Entonces tenían un primo acá, un par de primos, que fueron los que los ayudaron y bueno, esa es la razón por la que llegaron a Colombia. La hermana de mi mamá tenía la familia aquí en Colombia y ellos nos ayudaron a salir de Rumania. Muy lindo y muy agradable porque la gente muy formal nos ayudaron mucho, nos dieron la libertad y teníamos todo el apoyo. Mis padres llegaron de Europa después del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, y son sobrevivientes, fueron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y yo ya nací en Colombia, ya representé la nueva vida que ellos asumieron y tuvieron el gusto de, y la suerte y el honor de, crecer, de venir a Colombia. Cuando estas personas sobrevivientes quieren hablar del tema, es a la hora de la comida, a la hora cuando están saliendo, porque nunca hay un momento propicio para poder transmitir eso. Recordar per se
no tiene mucho sentido, pero recordar con el propósito de aprender de aquello que sucedió me parece que es importantísimo. Y creo que las generaciones de ahora poca importancia le dan a la historia y a aquello que ha sucedido. Quizás es por eso que se repite de manera similar o diferente la historia de todas las guerras. Yo me comprometo a ir a conocer eso algún día. Ay, también. Me comprometo a ir contigo. Eso. Bueno, no solo por mí, sino pues también por ellos. Lucharon mucho, pasaron momentos muy complicados y siento que por respeto también uno tiene que entender de dónde viene la gente.